De regreso ya a Viva la Mañana, gracias por estar del otro lado. Seguimos informándole lo que sucede en las calles. Rápidamente hacemos un enlace con Byron Morales. Desde muy temprano nos ha estado reportando la situación de algunos puntos, así que si va saliendo de casa y va a pasar por acá, escuche lo siguiente. Muy buenos días nuevamente, Byron. Retomamos la conversación para ver qué se está viviendo allá afuera este 26 de diciembre, ¿sí? Cuando faltan solo 8 minutos para las 8 de la mañana. Ya observamos que estamos en movimiento. Nuevamente, compañeros, tercer y último enlace, otro punto de la ciudad. Estamos ubicados en el anillo periférico, en el carril de Periférico Norte, que es el que nos lleva de la Universidad San Carlos hacia la zona 1. Como podemos observar, el movimiento vehicular en este punto de la ciudad, en mediaciones de Periférico Aguilar Batres, está bastante tranquilo, tanto en Periférico Norte como en Periférico Sur. Ambos carriles, aunque presentan movimiento vehicular, pero es leve por el momento. Recuerde que hoy viernes, de pronto, usted puede encontrar mayor congestionamiento en Periférico Sur, es el carril que nos lleva de la zona 1 hacia la Universidad San Carlos de Guatemala, también en este sector, pues porque muchas personas llegan al sur o se movilizan al sur del país a través de este tramo vehicular para luego tomar la Aguilar Batres. Muchas personas que aprovechan a salir de la ciudad desde hoy para dirigirse al puerto o a diferentes puntos adentro, perdón, afuera de la ciudad, y es por eso que de pronto usted puede encontrar ya a partir de mediodía bastante congestionamiento en este carril. Por el momento, usted puede circular sin ningún inconveniente en ambos tramos del anillo periférico. Usted, como puede observar, también el servicio de transporte público ya se hace presente en este punto de la ciudad, y es por eso de que nosotros le hacemos a usted la recomendación para que la tome en cuenta antes de salir de su casa, de que por el momento usted puede circular sin ningún inconveniente. Ya más adelante pueda que encuentre usted mayor tránsito, y el recuerdo los puntos donde usted de pronto puede encontrar mayor congestionamiento a lo largo de los 11 kilómetros que comprende este tramo vehicular, el sector de Naranjo, el sector de Periférico también Roosevelt, Periférico San Juan y Periférico Aguilar Batres. Regresamos con ustedes al set principal para seguir compartiendo mucha más información. Actividad vehicular en el anillo periférico moderado por el momento. Regresamos con ustedes. Buenos días. Sí, así se mira. Gracias, Byron. Moderado, muy tranquila. Así se está viviendo la mañana en las principales rutas de todo nuestro país, también las principales calles en nuestra ciudad capital. Así que salga con toda confianza. Y si no, quédese en casita, pues estamos hasta las 10 de la mañana juntos compartiendo información muy valiosa, como por ejemplo, haciendo un resumen y presentándoles todas las noticias que hemos tenido oportunidad de analizar y de poner en contexto. En esta oportunidad estaremos repasando cuál es la situación actual de la mujer en Guatemala y, por supuesto, en relación al ámbito laboral, cómo se nos trata, cómo nos podemos desempeñar, cuáles son nuestras oportunidades, cuál es el nivel de sueldo comparado a un hombre, por ejemplo, si existe o no discriminación en los empleos para nosotras las mujeres. Es un tema que, por supuesto, hay que analizar, y aquí tenemos el resumen de todo lo que platicábamos al respecto. En Guatemala, la población femenina supera las 8 millones de personas, de 15 millones que viven en nuestro país, es decir, que son la mayoría. Sin embargo, la sociedad lleva consigo un fuerte estigma del que pocas veces se habla, la falta de igualdad laboral que impera en el mercado laboral. Para mí eso es algo como racista, ¿verdad? Yo pienso que tanto hombres como mujeres valemos lo mismo, tenemos las mismas capacidades, ¿verdad? Y bueno, yo no estoy de acuerdo en eso. Tal vez por el machismo que ha existido siempre, creo que es algo que siempre ha existido, y de una u otra manera menosprecian a la mujer y creen que no somos capaces para poder hacerlo. Yo creo que esa es una de las características de eso. Aunque lejos se está del siglo XIX, en donde se empezaron las primeras protestas por los derechos laborales femeninos, el camino sigue siendo largo. La última encuesta de empleo e ingresos del Instituto Nacional de Estadística muestra que tanto en el gobierno como en el sector privado y jornaleros, el salario para los hombres sigue siendo mayor al de las mujeres en todas las categorías. Dependiendo la categoría, nosotros tenemos acá desde directores
hasta ocupaciones elementales. Y los directores, por ejemplo, en el sector de gobierno, podría hacerle yo alguna referencia, tenemos un promedio de ingresos de 5.295 quetzales y para hombres y para mujeres en 5.266. La verdad, pues no es una diferencia elevada, pero siempre existe, ¿verdad? Y esos son cifras promediadas, ¿verdad? Quiere decir que siempre van a existir. En el caso de profesionales, los hombres van a tener un ingreso aproximado de 3.743 y las mujeres de 3.265. Los empleadores de empresas privadas son los que más marcan la diferencia. Como muestran los datos, un director o gerente, si es hombre, se le paga en promedio entre 7.500 quetzales, mientras a la mujer entre 6.200 quetzales. Si tiene un puesto profesional, el hombre gana unos 4.000 quetzales, mientras la mujer unos 2.800. Para los técnicos se acercan a los 3.500 quetzales y las mujeres a los 3.000 quetzales. En puestos administrativos la brecha es menor, pues los hombres se acercan a los 3.000 quetzales y las mujeres entre los 2.700 mensuales. En servicios a un hombre se le paga 2.200 quetzales y a la mujer entre 1.500. Quienes se dedican a artes mecánicas y son hombres obtienen 2.100, mientras una mujer unos 1.600. Así, la diferencia está con ensambladores, pero es menor, y con ocupaciones elementales que ganan entre 200 a 20 quetzales menos si son mujeres. Lo poco que hemos podido lograr determinar es que la mayoría de ciertos puestos siempre van a ser ocupados por hombres. En el caso de los puestos de tomas de decisión o los puestos de más alta jerarquía, regularmente van a ser siempre ocupados por hombres. De esa cuenta, pues es que vemos nosotros la tendencia a que la mayoría de veces también en esos puestos van a superarse los salarios. A pesar de que convenios internacionales y el Código de Trabajo en su artículo 41 prohíbe la discriminación laboral por sexo, muy pocas mujeres denuncian estas injusticias, muchas veces por temor de perder su trabajo o no ser contratadas en otro lugar. Como Ministerio de Trabajo tratamos de verificar qué sucede al momento previo a la contratación. Lo hacemos en base a las actividades de promoción del empleo, tanto como en materia de inspección. Pero denuncias previas a la contratación son muy pocas las que se dan. O sea, es rara la persona que acude al Ministerio de Trabajo a denunciar que no ha sido contratada por alguna razón específica, en este caso por razones de sexo o porque la mujer se encuentre ya en condiciones de embarazo. Eso raramente se conoce porque, pues obviamente, el empleador, las causas que invoca el momento de no contratar, o pues obviamente muchas veces ni se enteran por qué no son contratados. El empleador que necesite reclutar personal no debe de hacer ningún tipo de distinción en cuanto a sexo. Todos los puestos deben de ser promovidos de igual manera para todas las personas. Hay que tomar en cuenta que Guatemala como país ha ratificado convenios de la Organización Internacional del Trabajo que de alguna u otra manera complementan también lo que el Código de Trabajo establece. Por ejemplo, tenemos el convenio número 100 de la OIT, que marca la tendencia a la igualdad en el tema de la percepción del salario. Bueno, yo pienso que le ponen un poco más de atención a los hombres, ¿verdad? Como discriminación a las mujeres, tal vez, ¿verdad? Ya que los hombres, pues, no sé, ¿por qué pensarán que a los hombres le tienen que pagar más que a las mujeres, ¿verdad? Pues yo pienso que debería de ser igual, ¿verdad? Que todos deberíamos de ganar lo mismo porque las mismas actividades se desempeñan. Incluso se ha vuelto una práctica popular el realizar pruebas de embarazo a mujeres antes de contratarlas, algo totalmente prohibido y junto a otras prácticas discriminatorias podrían llevarse al tema judicial. Los inspectores deberían de constituirse al puesto de trabajo que ha sido denunciado, verificar y al momento de terminar se le debe de, en todo caso, prevenir al empleador de que esta situación no puede darse. Pero al momento de detectar que la misma continúa, pues inmediatamente se hace una denuncia a los tribunales de justicia y será el juez de trabajo el que determine la sanción para el empleador al momento de determinarse que efectivamente se está incurriendo en alguna. Pero este no es un problema único del país. En una encuesta realizada a 167 personas de 37 organizaciones centroamericanas de online, la nueva tendencia del trabajo en sectores ambientales, energéticos y tecnológicos del Programa de Recursos Digitales para el Desarrollo Económico Sostenible de la Fundación Ibos de Holanda y la Fundación Red de Energía
demostró que desde Guatemala a Panamá las mujeres jóvenes ocupan los últimos puestos en el mundo gerencial de las tecnologías de la información y la comunicación, pese a que la encuesta destaca que tienen mayor familiaridad con la tecnología. Solamente el 38.2% de las consultadas tenían puestos gerenciales o de jefatura, mientras el 61.8% eran hombres. Para Viva la Mañana, Mónica Obando y Loipat San.